En este video, te voy a resumir los conocimientos más importantes que Tear Becker nos muestra en su libro Los secretos de la mente millonaria. Este es probablemente su libro más famoso. Estuvo en la lista de bestsellers del New York Times, y fue número uno en la lista de libros de negocios del Wall Street Journal. Tear Becker es un empresario y escritor canadiense nacido en el año 1954. Es mundialmente conocido por sus teorías sobre las finanzas personales, las cuales desarrolla y fundamenta en sus libros. Becker también se dedica a dar conferencias sobre motivación para ayudar a todos a cambiar su relación con el dinero. El libro está compuesto de dos partes, junto con un prólogo y un epílogo, que en total suman poco más de 200 páginas. Conoce más detalles del contenido de valor que brinda el autor a continuación. Primera parte, tu patrón del dinero. El patrón de dinero de cada quien es el principal responsable de que tu relación con las finanzas sea exitosa, o todo un fracaso. Para Becker existen tres factores que ayudan a construir este patrón: influencia de la infancia, muchos de los patrones que desarrollamos han sido inculcados desde la infancia, y los que están relacionados al dinero no son la excepción. La relación que tuvieron nuestros padres con sus finanzas pudo afectar la forma en la que nosotros ahora manejamos el dinero. Las quejas excesivas o la mentalidad conformista crean patrones que no te permiten desarrollar tu máximo potencial económico. Entorno general de la época. En la infancia el entorno también juega un papel importante, ya que no es lo mismo criarse en un ambiente de bonanza que de carencias. El autor plantea que la diferencia entre ricos y pobres la marcan, en la mayoría de los casos, aquellos que se desprenden de sus limitantes y deciden crecer. La mente millonaria no se aflige por haber vivido periodos de carencias, por el contrario, busca alternativas para cambiar su realidad económica. Incidentes concretos, la vida está repleta de imprevistos, pero no todos ellos son causados por el dinero. Desde pequeños nos enseñan a cargar al dinero con la culpa de nuestros problemas porque no tenemos la cantidad suficiente que nos ayude a resolverlos. Pero ¿qué pasaría si en lugar de quejarnos nos enfocáramos en encontrar soluciones? Ese es uno de los puntos que desarrolla el autor en este libro, y es justo esa cualidad la que separa la mente millonaria de la no tiene recursos económicos suficientes. Segunda parte, los archivos de riqueza. Luego de dejar en claro su punto, en esta segunda parte del libro Los secretos de la mente millonaria de Tear Becker, el autor propone soluciones para romper para siempre con los patrones. Conoce cuáles son las claves que te ayudarán a tener una mente de millonario a continuación. Recordar que cada quien es responsable de crear su propia realidad. La vida no solo sucede y es irreparable, todo tiene solución. Enfocar tus ideas en ganar, no solamente en perder. Dejar de solo desear ser rico, hay que comprometerse. Pensar en grande para lograr grandes cosas. Poner el foco en las oportunidades para saberlas aprovechar, y no en los obstáculos. Experimentar y manifestar sentimientos positivos hacia la gente próspera. Nada de envidia malsana. Hacer de tu persona el valor más importante de tu idea de negocio. No dejar que los problemas o dificultades saquen lo peor de ti. Comenzar a sentirte merecedor de cosas buenas. Enfocar tu percepción de éxito a los resultados que consigues, y no a todo el tiempo o recursos que estás invirtiendo en lograrlo. Quererlo todo y luchar por ello. Está mal solo preocuparse por el dinero, hay que mantener un equilibrio. Saber administrar bien el dinero. Hacer que el dinero trabaje para ti y no al revés. No dejar que el miedo te detenga. Darle valor al proceso de aprendizaje y crecimiento para alimentar tus esfuerzos. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. También es muy importante que comprendas, entiendas y apliques estos consejos que se desprenden de la lectura del libro Cómo se programan nuestros pensamientos de riqueza en nuestra mente. Patrones de pensamiento específicos preprograman nuestra riqueza. Nuestros patrones de pensamiento están conformados por lo que nuestros padres nos enseñaron sobre el dinero. Inconscientemente reproducimos las estrategias de ingresos de nuestros padres. Antes de cambiar su forma de pensar, realice un inventario exhaustivo sobre usted mismo. Romper el patrón con nuevas creencias. Si quieres ser rico, tienes que aprender a tomar el destino en tus propias manos y ser responsable sobre tus resultados. Los futuros millonarios deben tener una actitud positiva hacia el dinero. Solo puedes enriquecerse si te lo das todo.
Si quieres convertirte en millonario, apunta y alcanza las estrellas. El dinero solo puede crecer cuando es manejado correctamente. Tienes que pensar muy bien de ti mismo si quieres ser exitoso y rico. Y con todo dicho, esperamos haberte enseñado bastante con los invaluables consejos de T.R. Becker. Te invitamos a que des pulgar arriba y te suscribas al canal para poder enterarte mejor de las formas para ganar dinero que tienes en tus manos y que podemos enseñarte a aprovechar. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.